¿Qué tal? Y saludos desde Nueva York. Hoy estamos en el Instituto Cervantes, donde ha comenzado la edición 2018 del Festival de Cine Centroamericano Ícaro. La pieza de apertura es Los Gigantes No Existen, de Chema Rodríguez. Nueva York es la capital del mundo y el lugar donde la cultura latina tiene una fuerza muy especial. Y creo que contar esta historia tan fuerte, tan real, aunque es una historia de ficción, está basada en hechos reales, en un hombre como Jesús Tecú, que fue uno de los supervivientes de una de las mayores masacres que hubo en Guatemala durante la guerra, la historia de un niño que tiene miedo, mucho miedo, y que termina venciendo ese miedo. Yo creo que esa historia, mostrar esa historia que muestra lo que es Guatemala, lo que es Centroamérica, lo que ha sido y lo que sigue siendo, me parece que es muy emocionante, para mí es muy emocionante estar aquí, ¿no? De hecho, iba a ser un documental. Primero, cuando conozco a Jesús Tecú, lo primero que se me viene a la cabeza es voy a hacer un documental, pero según lo conozco a él empiezo a pensar, lo voy a contar mejor desde la ficción, pero ese trasvase entre la ficción y la realidad, entre el documental y lo escrito y el guión escrito, son ríos que comunican permanentemente, ¿no? Entonces hay mucha parte, el niño que hace de Jesús Tecú lo rodamos con total absoluta libertad, él no tenía guión, él iba improvisando en base a las indicaciones que les íbamos dando, ¿no? Entonces creábamos un mundo que convertíamos en ficción y esa ficción se convertía en realidad. Entonces ese trasvase entre ficción y realidad es permanente. Empecé con la literatura, es cierto, y escribiendo novelas y un día de repente empecé a pensar que el lenguaje audiovisual me daba más elementos que no tenía la escritura, que permitía contar de forma